Vivamos la Guanaca sequidad. Que no tiene fin, que no
Muy buenos días, estimado público. Le damos la más cordial bienvenida a este magnífico evento. Quien les acompaña en la moderación, su servidor, Josué Jarquín Murillo, asistente de dirección de la Dirección Regional de Educación Cañas. En primer lugar, iniciamos dando un especial agradecimiento al IDP, al equipo provincial de Vivamos la Guanacastequidad, y a todo el equipo humano en general que colaboró en la realización de lo que será este magnífico webinario. Es un gusto encontrarnos en este espacio titulado Guanacastequidad, aportes culturales de Guanacaste en la identidad nacional. Agradecemos verdaderamente a todos y todas por acompañarnos en este día. En especial, saludamos a la señora Ana Catarina Müller Castro, ministra de Educación, señor Melvin Chávez Duarte, viceministro académico, señora Yorleni Porras Calvo, directora del Departamento de Desarrollo Curricular. Saludamos a los que integran el Departamento de Educación Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular, comisiones regionales de Educación Intercultural y a todos ustedes, comunidad educativa en general. Es importante recordarles a cada uno de ustedes completar el formulario de asistencia antes de finalizar el evento. Este enlace se encuentra en el espacio de publicaciones de esta actividad. Además, durante esta actividad, tenemos en el chat un espacio para que escriban sus preguntas y comentarios. Estas preguntas y comentarios pueden ser escritos en cualquier instante del evento y más adelante, si así se considera, serán aclaradas. Ahora, para iniciar, los invitamos a disfrutar verdaderamente este webinario que desde la provincia de Guanacaste les hemos preparado con mucho amor. Iniciamos teniendo el mensaje de la doctora Clara Espinosa Juárez, directora regional de Educación de Nicoya y coordinadora del equipo provincial de la Guanacastequidad. Muy buenos días, estimada comunidad educativa. Como coordinadora provincial del programa Vivamos la Guanacastequidad, les doy la más cordial bienvenida a este webinario. Para nosotros, como equipo provincial de la Guanacastequidad, es un honor y un privilegio presentar ante ustedes para que juntos celebremos los 18 años del programa y este mes de julio, mes de nosotros los guanacastecos. Hoy compartimos con ustedes los aportes de nuestra provincia a la identidad nacional para que juntos acrecentemos ese fervor cívico y el amor por nuestra patria. Desde las cuatro direcciones regionales de educación de Guanacaste, les enviamos nuestro abrazo caluroso y deseamos que disfruten de este hermoso evento. Muy buenos días. Agradecemos a doña Clara por su saludo y por todo el trabajo que hace en favor de la Guanacastequidad.
En este momento escucharemos el mensaje del señor Víctor Pineda Rodríguez, director nacional del Departamento de Educación Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular. Adelante, don Víctor. Muy buenos días a todas y todos. Saludos cordiales. Desde el Departamento de Educación Intercultural, la Unidad de Contextualización y Pertinencia Cultural de la Dirección de Desarrollo Curricular, nos sentimos honrados al poder una vez más valorar y celebrar todos los aportes de la cultura guanacasteca en la construcción de la identidad costarricense en general. En este webinario, sin duda alguna, tenemos sabor a panela, gallina chotada y leche dormida, con sonidos de marimbas, güiros y uyuyuy bajura, con colores de sabana, trajes típicos y felicidad, con olores de paz y de trabajo, con el roce del sol, a veces del muy fuerte sol, y sin faltar la pulguita. Que disfruten muchísimo de este evento y que sirva para fortalecer la mediación pedagógica de cada una y cada uno de ustedes. Un abrazo. Agradecemos a don Víctor por sus palabras. Contaremos ahora con el saludo de la señora Porras Calvo, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular. Adelante. Reciban todos un cordial saludo. Yoleni Porras les habla desde la Dirección Curricular. Sean todos bienvenidos a este evento, webinario Guanacastequidad, aportes culturales de Guanacaste en la identidad nacional. El objetivo principal es resaltar todos los aportes de Guanacaste a la identidad de nuestro país. Los dejo para que disfruten y sea de utilidad toda la información recibida. Agradecemos a doña Yorleni por estas palabras y sin más preámbulo, damos inicio al desarrollo de la temática por la que hoy nos encontramos acá. A continuación, tendremos la participación del señor Eric Brenes Sánchez, asesor regional de estudios sociales en la Dirección Regional de Educación de Liberia, quien nos compartirá detalles acerca del tema Historia de Guanacaste y antecedentes del programa Vivamos la Guanacastequidad. Adelante, don Eric, con su presentación. En el amanecer guanacasteco, con el sol naciente en las montañas, su luz ilumina las mañanas mientras la brisa recorre las sabanas. Se escucha el canto de los gallos y el bramar de las vacas mientras el sabanero se espabila para cumplir su jornada. Guanacaste, tierra linda y querida, donde el pudiente y el campesino le llamamos primo porque nos une el calor de un pueblo genuino, tierra de alegría con su cultura y su valentía, un lugar lleno de tradición donde se vive con pasión. Valoramos nuestras raíces y folclore, esa es la esencia que nos da sabor. No importa el origen, igual te abrimos los brazos porque recibimos la sonrisa sincera con cariño de hermanos. Ustedes, gente linda que disfrutan de la vida, que saben vivir y amar con alegría. Desde Guanacaste, tierra bendecida, les recibimos en este webinar con amor y armonía. Muy buenos días tengan todos ustedes, damas y caballeros que nos acompañan en esta maravillosa mañana. Tendremos el honor de contar con su tiempo para compartir un poco de la riqueza de esta provincia. Porque Guanacaste es mucho más que sus hermosas playas.
es un territorio con una historia rica, con un acervo cultural que le identifica y se conserva, y con una riqueza natural que se le reconoce a través de todo el planeta. Por lo tanto, les invito a que nos vayamos de viaje por Guanacaste, a través del tiempo y del espacio. Esta es la provincia de Guanacaste en Costa Rica. Desde una perspectiva político-administrativa, la provincia de Guanacaste limita al norte con la República de Nicaragua, al este con la provincia de Alajuela, siendo la Sierra Volcánica de Guanacaste la línea divisoria principal. En el sur, limita con la provincia de Puntarenas y el Golfo de Nicoya, mientras que al oeste y suroeste limita con el Océano Pacífico. Guanacaste es la quinta provincia en ser establecida en el país y cuenta con 11 cantones. La Cruz, Liberia, Carrillo, Bagaces, Santa Cruz, Cañas, Nicoya, Tilarán, Ojancha, Avangares y Nandayud. Es la segunda provincia de acuerdo a su tamaño, ya que cuenta con 10.140.7 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Presenta enormes riquezas naturales, como sus volcanes, las zonas costeras y valles, un clima tropical seco que impacta de diferentes maneras en el territorio. Pero sin lugar a dudas, lo mejor de Guanacaste es su gente y su cultura. Pero ¿cómo se origina este territorio? ¿Cómo nace una cultura guanacasteca que amalgama diferentes orígenes? Les invito a que compartamos la siguiente entrevista. Muy buenos días. En esta oportunidad pues tenemos la dicha de compartir con doña Gina Rivera Hernández, historiadora de la Universidad de Costa Rica. Un gusto tenerla por acá, doña Gina. Muchas gracias, también un placer y de nuevo muy honrada y enriquecida. Doña Gina, hoy vamos a hablar sobre el territorio este que nos identifica mucho, el territorio de Nicoya. Tal vez la primera pregunta para ir contextualizándonos. ¿Cómo se construye geológicamente este territorio que reconocemos con el nombre de Nicoya? Bien, bueno, este territorio es producto de una zona muy violenta de subducción de las placas Caribe y Coco. Y es este levantamiento, ¿verdad?, súper fuerte que crea el bloque Choluteca, que comparte territorio con Costa Rica, Nicaragua y Panamá, pues en el cuaternario hace que surja, ¿verdad?, esta hermosa tierra en la que estamos en este momento nosotros situados. Realmente es un territorio en construcción, pero lógicamente seguimos levantándonos, ¿verdad?, por eso tan sísmico, tan violento. Y una cosa interesante, que siendo parte del cinturón de fuego del Pacífico, también es una zona muy volcánica, ¿verdad? Tenemos 6 de los 40 volcanes que hay entre Nicoya y México. También es importante destacar que el territorio de Nicoya, ¿verdad?, el territorio madre de esto que llamamos nosotros Guanacaste hoy en día, es tan importante geológicamente que el surgimiento de este bloque de tierra cierra el canal entre América del Norte y América del Sur, y generamos la creación del Océano Atlántico, del Océano Pacífico y toda la biodiversidad de América, toda la biodiversidad marina, climas, corrientes marinas, corrientes, los vientos, ¿verdad? Todo cambia en el planeta con algo tan diminuto y tan hermoso y tan lindo. Doña Gina, ahora adentrándonos en la historia, ¿cómo se conforma desde la parte étnica y cultural el territorio de Nicoya? Bueno, étnica y culturalmente, este dos conceptos, ¿verdad? El concepto de Nicoya también está en construcción, algo muy similar a lo que hablábamos de la parte geológica. ¿Qué significa Nicoya? Vamos a empezar por ahí. Bueno, Nicoya, hay muchos supuestos, por ejemplo, de que el nombre se deriva del nombre, valga la redundancia, de uno de los señores principales de la zona, que pudo haber sido Nicoa, y lo que significa este nombre es península, o sea, algo así como a ambos lados del mar, eso significaría, ¿verdad? También desde el mangue, que era, se supone que era la lengua que nosotros hablábamos, que es una lengua
de algunos grupos aborígenes del Pacífico Centroamericano, ¿verdad? Hay gente que dice que es náhuatl, no, nosotros estábamos en la parte mande. Se supone que puede significar amos, ¿verdad? Eso es otro de los significados que se le dan. E incluso en algún momento los dijeron, cuando los españoles llegan, los dirías dicen que significa montañeses. Y para otros, como los nicaragos, que es un pueblo vecino, ¿verdad? En este momento al otro lado de la frontera, decían que Chorotega se derivaba de Cholula, de donde se supone que es originario los primeros pueblos aborígenes que llegan a este territorio. Y que lo que significa, según los nicaragos, es los que huyen, ¿verdad? Porque se supone que nosotros salimos de este. Del territorio del sur de México, centro y sur de México, en huida por las conquistas que se estaban dando y las guerras que se estaban dando entre algunos pueblos de la región. Se supone que Nicoya fue fundada 500 años antes de la llegada de los españoles en las cercanías de lo que se denomina el Pueblo Viejo, que está más o menos a 11 kilómetros de donde se encuentra emplazada Nicoya hoy en día. O sea, lo que sí sabemos es que la construcción de Nicoya, culturalmente hablando, tenemos cinco abuelas. Cinco abuelas, estamos llenos de abuelas. ¿Quiénes son esas abuelas? Tenemos cinco abuelitas a las que creo que es importante mencionar. ¿Por qué abuelas? Porque sabemos que en los estudios genéticos, cuando se hace la reconstrucción genética del individuo, generalmente se trabaja con el material de la madre, ¿verdad? La parte mitocondrial de la madre. Entonces, es sumamente interesante ver que nosotros, la primera abuelita que nosotros vamos a tener es la abuelita cazadora y recolectora. Esta abuelita que atraviesa el estrecho de Bering se dedica a la caza y a la recolección, igual que los hombres que venían con ella, y que es la que da origen a los pueblos aborígenes, cuando ya estos se vuelven sedentarios. Y esta abuelita nos dejó un mensaje en nuestra tierra. Yo creo que los habitantes de Guanacaste, de Costa Rica en general, quizás van a entender lo que yo voy a decir. Si ustedes se fijan, cuando los niños nacen, generalmente las abuelitas de acá, de Guanacaste, dicen que tienen comales. No sé si usted alguna vez escuchó ese término. Me parece haberlo escuchado. Que es como una mancha oscura. El famoso comal es denominado por los genetistas como la marca del mongol. Porque recuerden que nuestros primeros pobladores vienen atravesando el estrecho de Bering por todo el territorio asiático, ¿verdad? Y esa marca la abuela lo sabe a través de esa marca. Esa es la primera abuelita. Ok, perfecto. Entonces, las abuelas son personajes importantes que están en nuestra herencia genética y que representan distintos periodos de la historia, de ese gran recorrido hasta llegar a la Nicoya. ¿Cuál sería la siguiente abuela? La siguiente abuelita es ya, aunque sí, la abuelita sedentaria. Hablamos de la abuelita indígena, de origen mesoamericano, ¿verdad? Esta abuelita se sitúa entre los siglos VI y VII. Después de Cristo, ya cuando aparece la agricultura, ya empezamos a domesticar, empezamos a experimentar hasta crear el maíz como tal. Y esta abuelita es la abuelita que da origen al grupo Chorotega, a todos los aborígenes que habitaron este territorio. ¿Y cómo nos habla esta abuelita? Bueno, es una abuelita que nos habla desde este fenotipo, ¿verdad? El fenotipo indígena, y nos habla a través de la cultura del maíz, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos a través de la cultura del maíz, nos habla a través de los vestigios en las tumbas, cuando se hacen estudios, ¿verdad? Para llevar, para reconstruir la vida de nuestros aborígenes. Lamentablemente esa abuelita la perdemos pronto por el contacto con los estandartes y se extingue completamente con la lengua y no tenemos en este momento nuestra lengua materna origen. Entonces, y es una abuelita que le toca ver la llegada de los estandartes. Esa es la segunda abuelita.
De esa abuelita nos quedan muchas herencias y las tenemos otras. Sí, hay la 3 y la 4 que llegan juntas. Ajá. La tercera es la abuelita española, que ya estamos hablando del siglo XVI, en contar todo este territorio con los españoles. ¿Y de dónde llega esta abuelita? Bueno, esta abuelita es castellana, es andaluza, y los estudios genéticos han demostrado que nosotros tenemos mucha sangre de la zona de Extremadura, del centro y sur de España. Entonces, esa es la abuelita que llega a trabajar al lado de su esposo, a generar los pueblos que hay aquí, y que se establece hacia 1523 en el territorio del Cosa, ¿verdad? Tampoco quiero romantizar. Hablo de las abuelas, pero también estamos hablando de un periodo muy fuerte de contacto, ¿verdad? O sea, una destrucción de la abuelita indígena por parte de estos grupos españoles. Para 1544 ya tenemos el primer poblado fundado en territorio nicoyano, ¿verdad? Que es Nicoya. ¿Y por qué tomamos esa fecha? Porque es la fundación de San Blas, de la parroquia de San Blas. Y empieza ahí todo nuestro proceso de mestizaje. Y con la abuelita española llega la abuelita negra. Una abuelita a la que yo respeto mucho y quizás con la que más me identifico. Yo siempre le digo a mis estudiantes que el negro aportó mucho a la cultura guanacasteca. El negro nos aporta esa capacidad de llorar cantando. Da 20 millones de esclavos atraviesan el Atlántico y los sobrevivientes fueron capaces de crear música que, aunque se estén cantando tristezas, el sonido de la marimba, por ejemplo, se está cantando la tristeza. Entonces, esa abuelita llega muy pronto porque recordemos que nuestros aborígenes fueron vendidos como esclavos, fue destruida muy rápidamente la cultura aborigen debido a las enfermedades, la explotación y la esclavitud. Y esta abuelita, estas poblaciones negras, ¿verdad? La primera, hay tres diásporas, recordemos, de negros en territorio, viene de Angola y el Congo. Nosotros sabemos por los estudios genéticos que tenemos ascendencia africana y llegan a trabajar en las haciendas ganaderas. La segunda diáspora o la segunda llegada de la herencia africana la vamos a tener en Guanacaste, la estamos hablando ya en Goya en este momento, con la llegada de los afrodescendientes de la colonia cubana de la Mansión, que llegan entre 1890 y 1892. Entonces nosotros vamos a tener, es interesante porque eso hay que analizarlo, Costa Rica está recibiendo la influencia afrodescendiente por la llegada del ferrocarril, ¿verdad? Nosotros la estamos recibiendo a través de la Mansión, con Maceo, ¿verdad? Antonio Maceo. Exactamente. Y tenemos algunos nombres de esclavos muy interesantes en estos periodos, ¿verdad? Como Juana Niafafa, Pedro Mariel, Juan Montalvo, Juan y Pablo Almeida, Pablo Corso, Alfonso Bernal, Juan Herrera, Francisco Chinchilla, el apellido Gran, por ejemplo, el apellido Viales, el Hot Club, que son parte, que no eran sus apellidos ni sus nombres, pero de donde venimos algunos descendientes. Esta historia es muy interesante, ¿verdad? Y bueno, por cuestiones de tiempo que deseríamos tener el espacio para profundizar, pero entender que la población guanacasteca está conformada por una serie de grupos humanos que llegan en distintos momentos y, como usted bien lo decía, las historias son complejas, difíciles, dolorosas, pero nos debe abrir los ojos para comprender ¿de dónde venimos? Sí, y rápidamente agrego la última, la abuelita china. Ah, esa es la última. La abuelita china. La abuelita china, claro, porque nosotros también tenemos que reconstruir esa historia en Guanacaste y en Nicoya. Ya ahí sería Guanacaste. Es la abuelita que llega entre 1880 y 1950.
a la zona de Guanacaste, ¿verdad? Y muchos de ellos desde la zona de Cantón y Taipei. Y nosotros vamos a tener aquí también ustedes aquí. Pues esas son nuestras herramientas. Esa es la conformación básica de lo que nosotros somos como guanacastecos y lo que escuchamos constantemente dentro de nuestro ser, ¿no? Las ansias del caminar, la residencia del aborigen y del negro, la inquietud, ¿verdad?, de los colonizadores, eso, la persistencia del chino, eso está ahí dando vuelta, así que no se sienta raro cuando se sienta raro, porque son todas las obras. Estamos todos aquí. Y en este espacio que trata particularmente de la interculturalidad, bueno, es fundamental hacer énfasis en eso. Bueno, muchas gracias, doña Gina. A usted, muchísimas gracias. Ahora les hablaremos del programa Vivamos la Buena Castequidad. La idea inicia en el año de 1989 por parte del señor Marco Tulio Gardela Ramírez, quien en ese momento laboraba como asesor regional de español en la Dirección Regional de Educación de Liberia. Para ese momento, don Marco Tulio Gardela expuso ideas fundamentales de lo que posteriormente sería el programa, en donde se analiza el valor de la identidad guanacasteca y la importancia de preservarla apoyándose para ello en un baluarte social como lo es la educación. Posteriormente, don Marco Tulio, con el apoyo de diversos funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Liberia, expuso ante las demás direcciones regionales de Guanacaste, Nicoya, Santa Cruz y Cañas, el proyecto de Guanacastequidad. Cabe destacar el apoyo brindado por el ministro de Educación de ese momento, don Marvin Herrera, y fuerzas políticas de la provincia que se unieron ante este proyecto. Pero fue hasta el año 2006, mediante el decreto ejecutivo 33.000-MEP, que se establece el programa Vivamos la Guanacastequidad, cuyo objetivo busca mantener la identidad de Guanacaste mediante una educación que fortalezca el vínculo de las personas estudiantes con la cultura guanacasteca, mediante una educación que analice el pasado, el presente y los desafíos por venir, orgullosa de su herencia cultural y con capacidad de promover un desarrollo integral de la provincia. Cada 24 de julio se celebra el Día de la Guanacastequidad, con el fin de reconocer la provincia de Guanacaste, sus riquezas naturales, aportes culturales, diversidad geográfica y biológica, su identidad y características étnicas, así como su historia. Ahora, les dejamos un grato mensaje de don Marco Tulio Gardela Ramírez. Los invito que vivamos la Guanacastequidad. Después de haber sido transportados por tan gratos parajes y de escuchar tan importantes datos, agradecemos la participación de don Eric. ¡Qué emoción! Este evento no sería lo mismo si no compartimos con ustedes un poquito de nuestro folclore. Y por ello, desde la tierra del Festival de la Tortilla, allá donde llega la brisita del Tempisque, los estudiantes del CTP de Corralillo de Nicoya nos presentan un acto cultural. Yaisa, Andrés, Bielka y Gerson nos deleitarán con Te Regalo una Rosa y El Torito. Thank you.
Muchísimas gracias a los estudiantes del CTP de Corralillo. Sin duda, estoy seguro que más de alguno de los que nos encontramos en este evento se pegó una bailada con ustedes. Después de este alegre espacio, nos disponemos ahora para compartir con ustedes acerca de la mediación pedagógica guanacastequizada. Este espacio estará a cargo de las coordinadoras regionales del programa educativo Vivamos la Guanacastequidad, de las direcciones regionales de educación Cañas y Nicoya, las señoras Erling Ugalde Pérez y Ana Griselda Pérez Ruiz. Antes de darle el pase a las compañeras, aprovecho para recordarles una vez más que en el espacio del chat pueden realizar sus preguntas o comentarios en el momento que ustedes deseen. Adelante, compañera Erling. Muy buenos días. Reciban un fraterno saludo de las direcciones regionales de Guanacaste. Nos complace compartir con ustedes un tema muy fundamental como es la mediación pedagógica contextualizada. Mi nombre, tal y como les indicaba Josué, es Erling Patricia Ugalde Pérez y laboro atendiendo el programa educativo Vivamos la Guanacastequidad desde la Dirección Regional de Educación de Cañas. Junto a mi compañera, pues, atendemos el programa en toda la provincia. Con el tiempo hemos aprendido que guanacastequidad es una forma de vida que trasciende y que se ha incorporado a toda la comunidad, pero que además nuestra formación nos ha permitido conocer las distintas realidades de aula. El programa educativo Vivamos la Guanacastequidad pretende la contextualización de la práctica pedagógica. Y es importante recordar que la mediación pedagógica constituye un elemento de motivación para lograr que las personas estudiantes alcancen aprendizajes significativos, pero además guanacastequizados. ¿Pero qué es guanacastequizar la mediación pedagógica? Castelnuovo definía mediar como el acto fundamental de tender puentes, construirlos de manera conjunta con las personas estudiantes, puentes entre lo que se sabe y lo que se desconoce, entre la experiencia acumulada, entre los repertorios actuales y la información que se concentrará con ellos, entre lo vivido y lo por vivir, entre los seres y textos, medios y tecnologías, entre seres entre sí, entre seres consigo mismo. Por ello decimos que en Guanacaste, la máxima herramienta pedagógica es Guanacaste. Guanacastequidad se constituye en un insumo valioso para la mediación. Pero bueno, ¿implica guanacastequizar más contenidos? ¿Una lección aparte? ¿O acaso es solo un planeamiento? ¿Más trabajo? No, definitivamente guanacastequizar es algo transversal. No implica una recarga para el docente, ya que pues según nuestro manual descriptivo de puestos, ya de por sí nos corresponde planear, preparar, desarrollar nuestras lecciones correspondientes a cada una de las asignaturas que impartimos, ¿verdad? Entonces, eso nos recuerda y nos indica que no hay un trabajo extra para el docente y que tampoco hay que agregar pues, más contenido, ni que tampoco, mucho menos, es una lección aparte, ¿verdad? Es relacionar los aprendizajes del programa de estudios con los siguientes aspectos. El entorno inmediato, y desde ahí podemos ver todas y cada una de nuestras comunidades que son una fuente espectacular para obtener insumos para la mediación. Todas y cada una de las comunidades en las que se ubican los centros educativos ofrecen un sinfín
de características particulares que podemos utilizar en nuestra mediación pedagógica. Acá tenemos algunas: ciudades, playas, ríos, pero cada una de las comunidades, como les indicaba, constituye un insumo importantísimo. Las manifestaciones autóctonas. Cada comunidad se caracteriza por tener un sinfín de manifestaciones propias. En algunas, el sabanero. En otras, el maíz como un grano sagrado. Sabemos que nuestra provincia se caracteriza por el consumo de maíz, ¿verdad?, en sus diversas manifestaciones, y que eso también constituye una muy buena fortaleza para nuestra salud. Por eso nos constituimos como una de las zonas azules del mundo. También las expresiones musicales o culturales, como el quijongo guanacasteco, que hemos sabido organizar para poder perpetuar en el tiempo. Los hechos históricos significativos. No podemos obviar que existen hechos en nuestra provincia que han marcado un antes y un después, ¿verdad? La batalla de Santa Rosa, que nos deja un legado enorme con nuestra hermosa casona. El acta de la anexión, el permitirnos vivir y compartir esta hermosa tierra, ¿verdad? Y todo lo que ella engloba. La memoria histórica comunitaria. Tal y como les indicaba, cada una de las comunidades tiene un acervo cultural hermosísimo, ¿verdad? Y por ahí vemos la locomotora María Cristina, ¿verdad?, en Avangares, ubicada en el Parque Central de Avangares, ¿verdad? Vemos a Leonidas Briceño, Baluarte, y vemos también una imagen del Parque Bernabé Las Ramos, ¿verdad? Pero tal y como les indicaba, estos son solamente ejemplos. Cada una de las comunidades tiene su acervo y sus diferentes expresiones culturales. Los símbolos locales, ¿verdad?, que también se constituyen en una situación muy propicia para implementar nuestro programa educativo. Vemos en la primera imagen el metate del Parque de Nandayuri, la torre de la Iglesia de Santa Cruz, el Arco de Filadelfia, y esto nos invita a indagar más acerca de esos símbolos locales que exhibe nuestra provincia a lo largo y ancho. También tenemos hechos, aportes y prácticas actuales, porque resulta que guanacastequidad no es solamente vivir en el pasado y no es solamente recordar todo lo que nos ha caracterizado, es también nuestro hoy. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Tenemos una campeona paralímpica en surfismo, ¿verdad? Tenemos también la siembra de corales en Sámara. Imagínense qué belleza poder sembrar corales para podérselos dejar a nuestras futuras generaciones. También tenemos al triatlonista Leonardo Chacón. Es decir, que hoy contamos con una serie de hechos y de aportes que van a marcar nuestro futuro como ciudadanos guanacastecos y costarricenses. Los recursos naturales, que no pueden dejarse de lado. Tenemos energías limpias. Esta es solamente una representación, porque ya hoy sabemos que tenemos energía eólica en diferentes partes de la provincia, ¿verdad? Como por ejemplo COPE Guanacaste, que ha impulsado proyectos de energías limpias, ¿verdad? Y así como COPE Guanacaste, otros pueblos de nuestra provincia. Las arribadas de tortugas de Ustional, que recibimos cada año miles de tortugas que vienen a depositar en esta hermosa playa sus huevecitos para perpetuar su especie. La catarata Llanos de Cortés. Y esto, como les dije, es solamente una pincelada, porque nuestra provincia es hermosa desde su inicio hasta el final. Fue un gusto compartir con ustedes esta pequeña presentación
Y les dejo con mi compañera Ana Griselda Pérez Ruiz. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo desde Nicoya, zona azul del mundo, un lugar para vivir. Me complace muchísimo conversar con ustedes acerca de la práctica pedagógica guanacastequizada en sí. Si bien nuestra compañera Erling nos muestra los puntos en los cuales se puede apoyar un docente para guanacastequizar su planeamiento didáctico, pues yo tengo la oportunidad de darles a conocer a ustedes en sí cómo es que se lleva a cabo esta práctica. Me es muy importante decirles que guanacastequizar propicia un intercambio de saberes entre la comunidad y el centro educativo y viceversa. Esto genera que lo que sucede en la comunidad llegue al centro educativo y lo que se produce en el centro educativo llegue a la comunidad. Esto nos ayuda a perpetuar nuestras prácticas culturales. Tal es el caso de algunos festivales y algunas actividades que ya están generando impacto en la comunidad a través del uso de diferentes signos culturales de nuestra provincia. Por ejemplo, puedo hablarles del baile de los guacales, una actividad bailable que es generado en el CTP de Santa Bárbara de Santa Cruz, de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz, donde estudiantes y docentes mediante el guacal, uno de nuestros signos culturales, pues, y a través de las clases de artes plásticas, por ejemplo, lo pintan, lo colorean, le detallan diversas imágenes y son entregados como recuerdos en ese famoso baile de los guacales que ya este primero de julio cumplió 44 años de efectuarse y que además rescata el empleo de conjuntos musicales de nuestra zona, como por ejemplo en algunos momentos la Marimba Orquesta Maribel o ahora en la actualidad una de las más famosas Marimba Orquesta Los Golobios. Ni qué decir además del Festival Nacional de la Tortilla que se lleva a cabo en el CTP de Corralillo de la Dirección Regional de Educación de Nicoya. Un festival que ha ido en crecimiento y que no solo es para crear un impacto en la comunidad, sino que también ayuda a que el estudiante interactúe con un signo tan valioso para nosotros como lo es la tortilla. Y también es importante decirles que nuestras direcciones regionales en ese intercambio con la comunidad celebra la fiesta de la marimba como un signo también cultural que ayuda a que la comunidad esté cercana, no pierda esta práctica y que los estudiantes puedan observar a través de ella lo valioso que es para nosotros. También es importante contarles que en Guanacaste, en todos nuestros centros educativos, luce el lema orgulloso de ser guanacastecos. Algunos pintados, otros hechos en madera y de diferentes formas, pero todos los centros educativos de Guanacaste se distinguen por este lema. ¿Y qué es lo que busca este lema? Bueno, busca que desde el día 1 que la persona estudiante o la persona docente ingresa a este centro educativo se sienta perteneciente o bien desarrolle identidad hacia nuestra provincia, se apropie de ese centro educativo, se apropie de la localidad y se apropie de la provincia como tal. También les contamos que desde nuestro trabajo como coordinadoras del programa Vivamos la Guanacastequidad en las direcciones regionales de educación, promovemos algún tipo de material didáctico que colabore en el accionar de los docentes. Por ejemplo, para cada una de las efemérides que propone el calendario escolar, nosotros vamos creando un documento de apoyo que acerque esa efeméride a nuestra provincia. Por ejemplo, el caso del Día del Árbol, como podemos observar, creamos un documento donde se le da valor al árbol, pero además resaltamos las especies propias de nuestra provincia. En el caso del Día del Agricultor, resaltamos el papel, además de los instrumentos que utilizan los agricultores en nuestra región. Y ni qué decir este año con la celebración del Día del Libro, donde todos nuestros centros educativos le dieron realce a la obra centenaria de María Leal de Noguera. Además,
me resulta también de gran valor contarles que nosotros no generamos una participación individualista como provincia. Conocemos y practicamos el enfoque de educación intercultural porque hablamos de una educación intercultural desde el mismo reconocimiento de la diversidad que tenemos en nuestra provincia. Como es bien sabido, y así se nos explicó en la primera ponencia, nuestra provincia desde su origen es muy diverso. Y eso pues lo tenemos que reconocer. Y ya no hablamos específicamente de Guanacastequidad, sino que hablamos de guanacastequidades, como ese respeto a esa diversidad cultural que en nuestra misma provincia vivimos. Y como lo podemos observar ahí, nuestros niños sin distingo de color, sin distingo de etnia, pues participan de todas las manifestaciones culturales que se generan en la provincia. También quisiera contarles que todo esto que mi compañera Erling y yo pues les estamos manifestando, tenemos que acompañarlo con ejemplos, con experiencias. Y la primera experiencia que yo les quiero compartir es la experiencia de la niña Keila. La niña Keila es maestra de preescolar en la Escuela La Garita, en el Cantón de la Cruz. Y ella, desde su mediación pedagógica, genera un contacto con los padres de familia donde a través de signos culturales va involucrando a toda su población. Veamos el ejemplo de la niña Keila haciendo caballitos de palo con las madres de familia de sus estudiantes. Es importante decirles que hay una motivación hacia el padre de familia para que se acerque al centro educativo a trabajar en este elemento. En ese caso, las madres confeccionaban el caballito de palo que los estudiantes luego iban a lucir en una actividad muy significativa para nosotros, como es el tope. Y como ustedes pueden observar, pues las madres muy motivadas llegaban a confeccionar con mucho amor ese caballito que luego iba a lucir su hijo por toda la comunidad. Esto es parte de la mediación pedagógica guanacastequizada que se promueve en los centros educativos. Estamos trabajando con el programa de estudio del preescolar, pero vinculándolo con un tema de guanacastequidad. Y aquí pues observamos el producto final, como esas madres muy contentas elaboraron el caballito de palo para sus hijos. Agradecemos a la maestra Keila por esta experiencia tan bonita. También me complace muchísimo contarles pues que la guanacastequidad es para todas las asignaturas, ¿verdad? Para todas las asignaturas. Una de ellas, y muy especial porque se vincula también muchísimo con nosotros, es la educación musical, que en ese proceso se va desarrollando en la clase, se permite guanacastequizar utilizando la riqueza del contexto. Pero lo más valioso no es que se los cuente yo, sino que se los cuente el profe David Rojas de la Dirección Regional de Educación de Nicoya y de la Dirección Regional de Educación de Cañas, quien nos comparte su experiencia de cómo es guanacastequizar una clase en educación musical. Les voy a contar cómo fue la experiencia de hacer la lección de sexto grado para la primera unidad de educación musical, que se llama Disfrutamos de la Música Costarricense Tradicional. Los chicos empezaron en la unidad con una exploración y fue auditiva. Ellos empezaron a escuchar diferentes ritmos, esos ritmos los sugerí yo. Entre ellos escuchamos un pasillo, Amor de Temporada. Luego escuchamos una parrandera que se llama El Brinco del Sapo. Y terminamos con un tambito que se llama Nayuribes. Ellos mismos decidieron que iban a intentar cantar la canción Nayuribes. Luego de eso, los invitamos a que hicieran el pulso de cada una de ellas. Ya de una vez logramos ver que los chicos empezaban a hacer el ritmo solitos en las mesas, algunos ritmos que empezaban a crear ellos mismos.
Eso fue en la primera clase o en una de las primeras clases donde ellos estaban con esa exploración. Luego de eso, los invitamos a cantar y se fueron familiarizando cada vez más con esos ritmos. Y les dije que qué posibilidades había de crear una canción y ellos estuvieron totalmente de acuerdo. Luego de eso, en la siguiente clase, yo les traje una idea de un giro melódico, por decirlo así, una pequeña melodía donde yo les decía allá en Corralillo. Luego, ellos solitos empezaron a crear la letra. Entonces, empezaron a contextualizar. Ellos dijeron, bueno, allá en Corralillo, ¿qué sucede? Y ya uno levantó la mano y dijo, es que aquí, profe, se come tortillas, se hace tortillas. ¿Qué es lo más bonito de Corralillo? Que la gente es muy alegre, que les gusta la fiesta. Y que para ellos decían, y la fiesta no termina. Y se fueron creando poquito a poco esas frases. Luego, la canción, cuando ya se crearon dos estrofas, ¿verdad? Y ellos estuvieron de acuerdo, fue cuando ya empezamos a intentar cantar. Vamos a intentar cantarla. La empezamos a cantar para así que formara parte de ellos. Yo noté que cuando ellos escriben esa canción y dicen las cosas de ellos, cotidianas, ¿verdad? De ellos, ellos empiezan como a sentirla más bonito, más agradable, ¿verdad? Se sienten como más familiarizados. Entonces la parte esta melódica no fue para nada difícil y rapidito ellos la empezaron a cantar. Luego en otra clase ya, sí era cuando empezábamos a introducir los instrumentos musicales. Entonces hicimos la selección de los instrumentos musicales, entre ellos marimba, cajón peruano, bongoes y alguna percusión menor como maracas, cositas así por el estilo. Y dividimos la clase. Algunos de ellos se encargaban de la parte de canto, otros en la sección de percusión y otros en la sección de marimba. Luego de eso, empezamos a ensamblarlos, empezamos a juntarnos unos con otros hasta que empezamos a lograr tener más sentido de la canción. Y así fue como fuimos creando la obra de poquito a poco, en cada paso algunas cosas diferentes y ellos fueron también muy importantes rescatar que ellos fueron tomando en consideración sus propias opiniones y sus propias críticas. Sí, la guanacasteguidad como término a mí me ayudó muchísimo en el programa de educación musical. Porque los chicos cuando se les habla de las, o ellos más bien, ellos hablan de las cosas cotidianas que ellos ven todos los días y tienen a su alrededor, es muchísimo más fácil que cuando yo vengo y impongo tal vez cosas de mi gusto, ¿verdad? Entonces ellos en esa parte se sienten más familiarizados, más cercanos a lo que ellos viven a diario. Entonces, definitivamente, es muy importante guanacastequizar en los planeamientos y en las actividades que se realizan con ellos. En Moracia decidieron otro ritmo, ¿verdad? Ellos se vieron como más atraídos por el ritmo de cumbia, ¿verdad? Y son ellos es porque la comunidad es más, como más baile el asunto, como más alegre en ese aspecto. Entonces ellos decidieron no coger ninguno de esos ritmos anteriores, sino que decidieron coger cumbia. Entonces hicieron una canción en ritmo de cumbia. En Colorado, ellos compusieron frases más relacionadas con las comidas que tienen a su alrededor y verdad, y más cercanos. Entonces, en la escuela de Pueblo Nuevo y Santa Lucía conversaban más acerca de la piangua, que qué rico era comer piangua y cosas más relacionadas a ellos también. Entonces, es totalmente diferente. En conclusión, puedo rescatar que cada comunidad es diferente y que guanacastequizar es de parte de cada comunidad. O sea, tenemos que fijarnos
alrededor, tenemos que aprender a escuchar a los chicos para que ellos mismos sean quienes nos den los insumos para la creación de las obras. Entonces, es sumamente importante tener ese acercamiento con ellos y poderlos escuchar y respetar también sus tradiciones. Qué emoción más grande genera poder compartir con ustedes estas experiencias. Me complace más todavía decirles que esto no es preparado para compartirlo con ustedes. Esto es una realidad de aula. Esto lo tomamos de un proceso, el proceso que pide los programas de estudio que se generen para los estudiantes. Solo que nosotros tenemos esa grata oportunidad de vincularlo con todo lo que la provincia nos ofrece. Por eso también quiero contarles que este trabajo no es solo de docentes, no es solo de nosotros como coordinadores. Los asesores pedagógicos en las direcciones regionales cumplen un papel fundamental para poder implementar el programa Vivamos la Guanacastequidad, pues son quienes orientan a los docentes, les ofrecen los insumos y los acompañan para que el planeamiento didáctico sea guanacastequizado en la medida de lo posible, siempre y cuando el programa de estudio así lo permita. Escucharemos ahora la participación de la asesora regional de Artes Plásticas en la Dirección Regional de Educación de Nicoya, Máster Carla Castillo, quien nos cuenta su experiencia y su visión como asesora pedagógica implementando el programa Vivamos la Guanacastequidad. Saludos desde la Asesoría de Artes Plásticas. Vengo a contarles un poco de lo que se ha venido trabajando a través de los años con el programa Vivamos la Guanacastequidad. Siempre trabajando con el programa de Ética, Estética y Ciudadanía, abordando cada uno de los aprendizajes que debemos desarrollar en el aula. Vamos a contextualizar no solamente la inmediatez de cada uno de los lugares donde están los centros educativos, sino a nivel de provincia. Es un trabajo a nivel de Guanacaste. Uno de los proyectos que pudimos realizar fue con el acompañamiento económico de una cooperativa. Trabajamos en primero y segundo ciclo. Cada uno de los docentes se dieron a la tarea cuáles eran las estrategias que iban a utilizar para cada nivel y cuál aprendizaje se iba a abordar. Se trabajaron desde el aula, se llevaron los murales que se llamaba el proyecto Creando Color, quedaron plasmados en los centros educativos, cerrando además con un encuentro regional de cada uno de los proyectos. Y cuando los chicos hicieron la exposición de estos proyectos, nos hablaban también cuál era el contexto, cuáles eran las características que tenía su comunidad para ellos poderse inspirar, donde pudieron abordar corredores biológicos, pudieron abordar las playas que tenemos nosotros en algunos de los centros educativos, pudieron abordar toda la parte ambiental que nosotros convivimos día a día en Guanacaste. Tenemos grandes características y una de ellas es la mascarada, el material con que la trabajamos, el ritmo en que se bailan. Y entonces nos dimos aquella tarea de preguntar mascareros en la zona. Algunos solamente tenemos historia, que era lo que hacían algunos profesores. Pero ahorita, actualmente, ¿con qué contábamos? No teníamos. Entonces empezamos con un proyecto a nivel de profesores, inspirados en una técnica de uno de los docentes que pertenecía a esta región, que es santacruceño. Empezamos ese abordaje con ese taller y así el año 2022
pudimos tener la celebración de la mascarada costarricense, no solo con un desfile, sino con el trabajo que se dio en cada una de las instituciones, donde se involucraron docentes, padres de familia, estudiantes. Al día de hoy estamos haciendo un trabajo por circuitos y teniendo una proyección para poder contar con muchas máscaras en el 2024 y que cada centro educativo cuente con una. La inclusión de giras educativas al Ecomuseo de Cerámica Chorotega en San Vicente de Nicoya, con un grupo de quinto año donde ellos tienen que desarrollar también sobre arte costarricense, pueden recibir charlas donde los ponen en contexto de dónde se extraen los diferentes materiales, cuál es el proceso de cada uno de las piezas que ahí se elaboran. Y no solamente eso, sino también el resurgir de la economía de un pueblo de Nicoya. Artes Plásticas desarrolla trabajos correlacionados en secundaria, donde la asignatura es el pilar y de ahí el enlace con otras materias, como por ejemplo el abordaje de un tema, el desarrollo de una poesía para español con el tema de estudios sociales, con una puesta en escena de una obra de teatro donde en Artes Plásticas se desarrolla la escenografía, el diseño, un manifiesto de ciertos temas de cívica, donde hicieron exposiciones del Día de la Mujer, del Día del Libro, utilizando efemérides también correlacionadas con lo que dicta también el programa, no desligándose en ningún momento. Los docentes de Artes Plásticas, como facilitadores del conocimiento, también quisieron ser inspiración para los estudiantes y presentaron una exposición de arte llamada Huellas en Cenizas. Y fue un manifiesto de todo lo que pasa en el verano a través de las quemas en nuestro Guanacaste. En la mediación pedagógica y en el trabajo de estos 18 años del programa Vivamos la Guanacastequidad, no hemos trabajado un programa distinto. Hemos venido trabajando experiencias que tenemos en los 11 cantones de la provincia de Guanacaste, con experiencias del legado de ayer y de hoy. Agradecemos muchísimo la participación de nuestra compañera Carla para explicarnos cómo es el desarrollo del programa desde una asesoría pedagógica. Pero quizás ustedes se preguntarán, ¿se puede guanacastequizar en todas las asignaturas? Bueno, una de las asignaturas que quizás puede generar mayor discusión es la enseñanza de las matemáticas. Y quiero compartir con ustedes la experiencia del profesor Jason Lagos. El profe Jason imparte lecciones de matemáticas en el Liceo del Carmen de Nandayure, del Circuito 07 de la Dirección Regional de Educación de Nicoya. Allá, muy cerquita de Camaronal, muy cerquita de Punta Islita, él nos va a contar cómo desarrolla con noveno año una práctica pedagógica guanacastequizada, sin perder de vista lo que le propone para ese momento de enseñanza el programa de estudio y vinculando un elemento cultural, en este caso del cantón de Nicoya, con la enseñanza de las matemáticas en un cantón que no es en el que están los estudiantes, pero que es importante que a través de la enseñanza de las matemáticas puedan conocerlo. Quizás muchos estudiantes no conozcan el cantón de Nicoya porque están un poco distantes, pero en la clase de matemáticas y mediante un problema pueden llegar a conocer un elemento que está muy visible en este cantón. Entonces, comparto con ustedes la experiencia del profe Jason. Muy buenas, mi nombre es Jason Lagos, docente de matemática en el Liceo del Carmen, de la Dirección Regional de Nicoya. El día de hoy les voy a presentar una actividad guanacastequizada, realizada específicamente en el nivel de noveno año, en el área de geometría. La actividad propuesta está basada en un problema, en
el que se le indica a los estudiantes que la Municipalidad de Nicoya ha instalado unos ranchos tradicionales en el Parque de Nicoya hace algunos años, y la cual desea cambiar la palma de estos ranchos. Esta estrategia está basada en el contenido de la pirámide, entonces se va a tratar de que los estudiantes utilicen este conocimiento, ¿verdad?, el conocimiento que tienen previo, para poder resolver el problema, donde se indica o se solicita a los estudiantes que deben de encontrar cuál es el área que se necesita cubrir con palma real. Para eso se le brinda la información a los estudiantes para que hagan el cálculo respectivo. Ellos van a ser grupos de cuatro estudiantes, con el fin de que lo hagan de manera colaborativa, con algunas preguntas generadoras. De igual manera, los estudiantes tienen la posibilidad de, luego de que encuentren posibles soluciones, compartan ese conocimiento con los demás compañeros. Y de esa forma, el aprendizaje sea colaborativo. Cabe destacar que esta actividad consta de dos partes. Una primera parte donde los estudiantes van a desarrollar el problema propuesto de manera abstracta. Y una segunda parte donde ellos mismos van a realizar un problema concreto donde se les va a pedir que hagan una maqueta que represente esa situación problema. En esa segunda parte, los alumnos van a realizar una maqueta tomando en cuenta las medidas que el docente va a indicar que debe llevar la maqueta. Van a tener que construir los ranchos y de esta manera van a poder tener la posibilidad de poder vincular la parte abstracta con la parte concreta, que sería la resolución del problema. Algunos de los beneficios que brinda realizar actividades guanacastequizadas en el aula es que los estudiantes pueden desarrollar no solamente habilidades matemáticas, sino que también habilidades en cuanto al arte, la creatividad, y que también los estudiantes aprendan habilidades como las de indagación, para que puedan ver la historia que representa X lugar o X situación, problema que se está presentando en el aula o cualquier otra actividad. Importante mencionar que también los hace más apropiarse del conocimiento, tienen mayor interés hacia la asignatura, la ven un poco más aplicable y de esta manera no ven conocimiento sin sentido, sino que todo tiene una razón de ser basada en alguna necesidad. Entonces es importante que los estudiantes interioricen la educación a través de la guanacastequidad. El programa Vivamos la Guanacastequidad es muy importante para nosotros como docentes y para nuestros estudiantes, debido a que promueve la identidad del ser guanacasteco, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y aparte de eso promueve en los alumnos el deseo de aprender de una manera contextualizada, con problemas, con situaciones reales en donde se desenvuelve el estudiante. Y de esta manera el alumno puede vincular más el conocimiento como una necesidad que como una imposición. Y es importante que nuestros estudiantes hayan sentido al conocimiento que están adquiriendo. Muy bien, después de observar esta experiencia de aula real, también es importante compartirles lo que sucede en el centro educativo a nivel general, en el accionar del centro educativo como tal. Y por eso comparto con ustedes una mágica y amarilla experiencia que se desarrolló en el centro educativo de Curubandé, de la Dirección Regional de Educación de Liberia. Veamos este ejemplo. Buenos días, mi nombre es Mauricio Álvarez Castañeda, director de la Escuela de Curubandé de la Dirección Regional de Liberia, Circuito 04. El Circuito 04 tiene el gusto de compartir con mucho cariño algunas actividades deportivas guanacastequizadas, como la de Campo Traviesa, que según calendario escolar, esta se realiza entre los meses de marzo y abril. Nosotros como Comité Deportivo y de la Guanacastequidad, surge la idea de guanacastequizar dichas actividades deportivas. En este caso, dicha actividad se inspiró en nuestra flora,
ya que entre los meses de marzo y abril el árbol de corteza amarillo está en floración y coincide con las eliminatorias de campo traviesa, institucional, circuital y regional, según calendario escolar del MEP. Para el año 2022, el lema utilizado fue dejando una huella amarilla. Siempre escuchamos sobre dejando una huella verde, pero en Guanacaste, para dichos meses, estamos en pleno verano y todo es color café. Y el único árbol que sobresale entre los demás es el árbol de corteza amarillo, ya que se encuentra en plena floración. Al realizar el evento en nuestra institución, podemos visualizar durante el trayecto muchos árboles florecidos. Y lo significativo es que los atletas en el recorrido de la pista van a encontrar muchos árboles de corteza amarillo. Lo que pretendemos como Circuito 04 de la Dirección Regional de Liberia, con este tipo de actividades, es que las personas estudiantes, escolares y colegiales, y padres y madres de familia que los acompañan, puedan disfrutar e inmortalizar el evento deportivo. Este evento se desarrolló de la siguiente manera. Se diseñaron dos murales, tomando en cuenta todos los elementos que caracteriza la comunidad donde se desarrolló la actividad. El primer mural simula el paisaje, pista, distancia y por supuesto el árbol del corteza amarillo. Todos los atletas que participaron en el evento dejaron su huella en el mural. En este caso es la huella de uno de sus pies y se pintó de amarillo, cada uno con su nombre, enfatizando en la floración del árbol de corteza amarillo que embellece nuestra provincia en los dichos meses. El segundo mural, bajo el lema A través del tiempo, son petroglifos que se encuentran en diferentes partes de la comunidad. En este caso, los atletas dejaron la huella de sus manos en dos colores, amarillo y blanco. El amarillo representa la flor del árbol del cortez amarillo y las huellas de las manos blancas representan las nubes. La actividad es amenizada con música en vivo de cimarrona y acompañada con mascaradas, la cual no pueden faltar en ningún evento guanacasteco. La escuela organiza ventas de comidas propias de nuestra provincia. De esta manera, consideramos como circuito que podemos lograr fortalecer más nuestras raíces como guanacasteco y nuestra identidad como costarricense. Lo que pretendemos como Circuito 04 de la Dirección Regional de Liberia es que nuestras ideas trasciendan a nivel nacional y que las actividades deportivas e eliminatorias que se realicen en las diferentes direcciones regionales no vayan enfocadas solamente al deporte, sino que cada región resalte su identidad, ya sea en fauna, flora, lugares turísticos, música, comida, historia, entre otros, y hacer una actividad más interactiva y significativa para todos los participantes. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento y saludo fraterno a la comunidad de Curubandé. Gracias por mostrarnos este ejemplo. Pero también en los centros educativos se genera investigación que provee al estudiante del suficiente material para irse formando en aquellas temáticas que parecen perdidas, pero que desde Guanacastequidad promovemos su rescate. Tal es el caso de la Academia Teocalli, y en el año 2022 generó una investigación acerca de los trajes típicos de Guanacaste. Veamos esta experiencia. Saludos cordiales. Mi nombre es Esteban Porras Murillo. Soy el director de Academia Teocalli. Y en este video les cuento brevemente la experiencia que tuvo la institución en la elaboración del manual de tradiciones de Guanacaste.
que es un documento que reúne información documental y fotográfica de los diferentes trajes que se han utilizado en la provincia de Guanacaste. Este manual fue elaborado en conjunto con el Circuito 04 de Educación de la Dirección Regional de Liberia y de la Asociación para la Cultura del Cantón. Este tipo de colaboraciones son sumamente importantes, ya que involucran los elementos de la comunidad en donde se desarrolla la labor educativa, por ejemplo, y que permite integrar a estos elementos en la consecución de diferentes objetivos. En este caso, el realce a la cultura, mantener la vigencia histórica, poder dar a conocer un poco sobre las costumbres y tradiciones que conforman un pueblo. En el manual se pueden observar los diferentes trajes que aparecen a lo largo de la historia de Guanacaste, como el vestido de trabajo, como el traje de cambute o de pescador costeño, el traje de época colonial, el traje de 1900 y el traje típico nacional. Siempre es importante involucrar a los estudiantes, ya que les permite conocer y ahondar en la cultura, no solamente regional, sino pues en la cultura nacional. Es así como desde los centros educativos, pues se trabaja también en la investigación y en el aporte a la parte documental de nuestra provincia. Y sirva esto también como invitación a todos los docentes, no solo de nuestra provincia, sino de nuestro país, para sistematizar todas las prácticas pedagógicas que nosotros hacemos y que esto pueda servir como un insumo, como un documento que afiance el conocimiento de nuestras personas estudiantes. Año a año, el programa Vivamos la Guanacastequidad también desarrolla su famoso Festival de la Guanacastequidad, pero trascendemos más allá de lo folclórico. Estamos muy preocupados por la formación didáctico-cultural y también por eso desarrollamos actividades como Rejuntando Saberes de mi Guanacaste, donde las personas estudiantes y los docentes pueden pasar a una serie de exposiciones de temas, de tradición, de costumbres, con los propios portadores de estas tradiciones y de estas costumbres, y de temas también del Guanacaste actual que nos compete desde nuestro programa y desde la mediación pedagógica desarrollar con cada una de nuestras personas estudiantes. Ha sido para mí un verdadero gusto compartir con ustedes estas experiencias maravillosas de una puesta en práctica de un programa que sin duda ha dado réditos a una provincia y que sirva de ejemplo para que el resto del país también inicie un proceso de implementación de actividades que permitan afianzar nuestra identidad, nuestra pertinencia y nuestro sentido de localidad, para que así todos tengamos una mejor Costa Rica, una Costa Rica afianzada en la propia identidad. Un agradecimiento especial por haberme escuchado durante este tiempo y mi abrazo y mi saludo desde Nicoya, zona azul del mundo. Muchísimas gracias y continuamos con este evento. Muchas gracias, compañeras, por compartir con cada uno de nosotros tan gratas experiencias y, sobre todo, por permitirnos entender que la guanacastequidad es verdaderamente una gran herramienta pedagógica. En nuestras fechas y hoy, sobre todo cerrando el mes de Guanacaste, nos encanta alegrarles el espíritu. Por eso, desde la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz, estudiantes del Liceo de Villarreal nos deleitarán con una sabrosa retahíla.
¡Bomba! Cuando la marimba suena y el bolillo en una tecla se duerme, cuando la tristeza se enferma de ver tanta alegría, cuando el llanto sonríe de ver que no existe tristeza, cuando el afligido se alegra y el amargado sonríe, cuando el chimpón de las parranderas en el aire revienta y al cielo le tocan las coyunturas, cuando lo feo es hermoso y lo hermoso es aún más bello, mire pariente, seguro usted ha llegado a mi tierra que tanto quiero, mi tierra que tanto adoro, mi tierra que cuando estoy lejos por ella como un huila lloro, tierra de contentera, tierra de cultura y tradición, tierra que en la bajura se baña con puro vino coyol, usted acaba de llegar a la tierra del folclor, suéltela primo. Muchas gracias, estudiantes del Liceo Villarreal de Santa Cruz, hasta que se nos pone la piel chinita con tanta alegría transmitida desde la tierra del folclor. Al cumplirse 18 años del programa Vivamos la Guanacastequidad y de cara al bicentenario de la anexión del partido de Nicoya, queremos compartir con ustedes una ponencia sobre los retos y desafíos de la provincia de Guanacaste, tareas que sin duda nos ocupan. Este espacio estará a cargo del doctor Edgar Solano Muñoz, historiador y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Amigos y amigas, saludos desde Guanacaste, desde Liberia, desde la Universidad de Costa Rica. Queremos hacer una reflexión sobre los cuatro retos más importantes que la provincia de Guanacaste está enfrentando en este momento y enfrenta hacia futuro. Para ello, queremos compartir con ustedes la siguiente presentación. Les habla Edgar Solano Muñoz. Soy profesor e historiador en la Universidad de Costa Rica, acá en la ciudad de Liberia. Aquí tenemos en esta lámina tres de los desafíos más grandes a los que se enfrenta nuestra provincia en la actualidad. En primer lugar, por supuesto que está el tema de la educación. Y en el tema de la educación es fundamental, entre otras cosas, que nuestra población estudiantil logre mantenerse más cantidad de años dentro del sistema educativo formal. Hasta el presente, nuestros estudiantes permanecen en las aulas alrededor de 6.2 años. Eso significa primaria completa e inicio de la secundaria. Un objetivo deseable, es que nuestros jóvenes logren al menos permanecer 9 años en el sistema educativo formal. Lo ideal es que terminen hasta un décimo, ¿verdad? Hasta quinto año y se gradúen como bachilleres. Pero por lo menos sería importante que logren finalizar con éxito hasta noveno año, porque ahí se le puede abrir otras expectativas de formación y laborales a nuestros jóvenes y que podría incidir positivamente en el desarrollo de Guanacaste y en el desarrollo del país en general. Por eso planteamos como uno de los primeros retos de Guanacaste en este mes de la Guanacastequidad, que ojalá nuestros jóvenes pudieran permanecer dentro del sistema educativo hasta noveno y terminarlo con éxito. Para ello,
Ellos necesitan tener un lugar donde vivir, necesitan tener qué comer, necesitan trasladarse. Es decir, que la educación va vinculada con la satisfacción de otras necesidades existenciales. Está asociada con eso. No es solamente el deseo de que ellos permanezcan cada vez más en el sistema, sino que haya las condiciones de vida, las condiciones socioeconómicas para que nuestros jóvenes permanezcan dentro del sistema educativo. También esto implica mejor calidad de infraestructura en nuestras escuelas y colegios y, por supuesto, nuestros jardines infantiles. Mayor conectividad. Necesitamos tener internet en todos los rincones de la provincia de Guanacaste. Ojalá de fibra óptica, que la conectividad sea alta y sea accesible para todos y todas, de tal forma que pueda favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este es un primer reto. La educación en nuestro país, y así lo hemos visto en nuestro desarrollo en los últimos 75 años, sigue siendo el principal vehículo para la movilidad social. Quien quiera ascender en la escala social y quiera tener más y mejores condiciones de vida, tiene que estudiar, tiene que abrirse camino a través de la educación. Por eso empezamos nuestros retos en este mes de la Guanacastequidad, señalando este elemento de la educación. Un segundo reto es el de la fuerza de trabajo. Guanacaste, hace 80 años, era una provincia que se sustentaba su actividad económica básicamente en la agricultura, la ganadería, los granos y el algodón. Pero hoy en día, Guanacaste ha dado un salto hacia el sector terciario, hacia el sector de servicios. La economía dejó de ser exclusivamente agropecuaria y ahora hay un sector de servicios que es pujante. Evidentemente, esta es una consecuencia en los cambios suscitados en el modelo de desarrollo de nuestro país que permean a todas las regiones, de tal forma que esto implicaría que nosotros, las instituciones formadoras de nuevos profesionales y de nuevos recursos técnicos de capital humano para el país, hagamos una apuesta en común para que nuestros graduandos, para que nuestros profesionales sepan hablar inglés y sepan, por supuesto, insertarse en ese nuevo sector de servicios. El emprendedurismo, las habilidades blandas y, por supuesto, que la educación con un enfoque constructivo que le ayude a los estudiantes a resolver problemas y a integrarse a equipos de trabajo es fundamental. Eso le da mayor valor agregado a nuestra fuerza de trabajo. Y finalmente, en este sector, es importante que superemos ese 16% de participación de las mujeres dentro de la población económicamente activa. Es realmente bajo. Sería importante que en los próximos años más mujeres se integren en la fuerza laboral en Guanacaste, ya que actualmente, si acaso, alcanza un 16.2% de toda la población económicamente activa. Un tercer reto al que nos enfrentamos en nuestra provincia es el tema del desarrollo local. ¿Por qué? Bueno, porque de los 25 parques nacionales de Costa Rica, 8 se hallan en esta región, en Guanacaste, es decir, un 23.6% del territorio de la región Chorotega. Está bajo la modalidad de parques nacionales, áreas de conservación o zonas restringidas, ¿verdad? En fin, si nosotros queremos mantener vivos los parques nacionales, que son parte de la etiqueta verde de Costa Rica, tenemos que establecer un vínculo, un canal virtuoso con las comunidades que están en torno a los parques nacionales para que el desarrollo local se potencie. Porque si no,
las zonas colindantes entre los parques nacionales y las comunidades será una zona de conflicto, y ya hemos visto ejemplos de eso, y lamentablemente no trae nada positivo para nuestra provincia. Más retos. Bueno, fundamentalmente aquí tenemos el cuarto reto que queremos compartir. Las estrategias para la superación de la pobreza tienen que ver con que la gente esté dentro del sistema educativo, ostente una condición laboral estable, al menos con salario mínimo, procure la equidad de género al acceso al trabajo y otras áreas, ¿verdad? Y el desarrollo del ocio y la cultura. Y ese es un elemento muy sensible en Guanacaste, ya que Guanacaste junto con Limón son las zonas de menor desarrollo humano en el país. En este momento la pobreza alcanza un 35.5 y la pobreza extrema un 21.4. Es decir, 4 de cada 10 personas que podemos ver en la calle, o casi 4 de cada 10, son personas pobres. Es decir, personas que están en situación de pobreza. Esto significa que o no tienen un empleo fijo, o tienen un empleo fijo, pero no se les garantiza el salario mínimo, o viven en una casa que no es de ellos, es alquilada, o que no tienen acceso al seguro de salud, y mucho menos tienen acceso al entretenimiento y al ocio, que son componentes fundamentales en el desarrollo humano de las comunidades. Vean ustedes que son más pobres aquellas familias con 5 integrantes o más, y es más lenta y menor su incorporación al mercado laboral. Así las cosas, en Guanacaste el 32% de los hogares con pobreza extrema están encabezados por mujeres. Y ese es un dato que nos tiene muy preocupados. Y otro dato importante dentro de esto que llamamos estrategias de la superación de la pobreza: casi el 70% de la pobreza extrema se vincula con la participación laboral en la agricultura, lo que quiere decir, ¿no?, que hay un cambio sustancial en el modelo de desarrollo y que los puestos de trabajo en el sector agrícola son aquellos que requieren lastimosamente de menor instrucción, y en consecuencia generan menos ingresos para quienes participan ahí. Vean ustedes que las personas en situación de pobreza extrema, solo un 53.6 cuenta con educación primaria incompleta o algún nivel de instrucción. Esta cifra se reduce al 20.9% en el grupo de los no pobres. Y entonces insistimos, para ascender en la escala social, para acelerar, aligerar los mecanismos de movilidad laboral, definitivamente solo se puede hacer a través de la educación. Según el Estado de la Nación, y con esto ya casi vamos finalizando, según el Estado de la Nación, ustedes pueden ver cómo el sector secundario y terciario alcanzan prácticamente un 71% de la actividad productiva. Esto es Guanacaste hoy. Un 71% depende del sector de servicios y un 30% se divide entre agricultura y otras actividades. Por supuesto que dentro del sector de servicios se encuentra el turismo. Así las cosas, la reflexión sobre los retos y desafíos a que se enfrenta nuestra región, nuestra querida provincia, tienen que ver fundamentalmente con el acceso a la educación y el acceso a más y mejores oportunidades de insertarse en la vida laboral. Para concluir, además de tener el segundo aeropuerto más importante en nuestro país, hermosas playas y una cultura ancestral, requerimos que nosotros desde el sector educativo tomemos conciencia del potencial
y la importancia de la educación para la región de Guanacaste, y que aunemos nuestros esfuerzos para que podamos crecer y crecer junto con otras regiones del país. Muchísimas gracias y encantado de compartir con ustedes este mes de la Guanacastequidad. Muchas gracias. Agradecemos los aportes del doctor Edgar Solano a este webinario. Realmente nos invita a profundizar y reflexionar acerca de los desafíos y retos de la provincia de Guanacaste de cara al bicentenario. A continuación, leeremos las preguntas y algunos comentarios que ustedes realizaron durante esta jornada en el webinario a través del chat. Vale la pena agradecerles a cada uno de ustedes por los comentarios tan positivos que hemos recibido, y verdaderamente hemos llegado y hemos cumplido el objetivo que se ha planteado con esta actividad. Algunos comentarios que tenemos y que queremos compartir con ustedes. Iniciaremos con una pregunta. Esta pregunta la contestará la compañera una de las coordinadoras del programa Vivamos la Guanacastequidad de la Dirección Regional de Educación de Nicoya, la compañera Griselda, nos responderá. ¿Es lo mismo contextualizar que guanacastequizar? Adelante, Griselda. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias, Josué. Si bien contextualizar es tomar en cuenta el contexto, para efecto de nuestra provincia, cuando hablamos de contextualizar, es referenciar desde cualquier parte del país, tomando en cuenta de cualquier elemento de todo nuestro país y llevarlo a la mediación pedagógica. Cuando nosotros hablamos de guanacastequizar, es porque estamos utilizando insumos específicos de nuestra provincia. Entonces hacemos esa, como decir, la salvedad, la diferencia en que todos los docentes de este país estamos llamados a contextualizar. Sin embargo, en Guanacaste damos un pasito más y aparte de contextualizar, guanacastequizamos la mediación pedagógica, reitero, utilizando insumos, elementos propios de la provincia. Entonces no es exactamente lo mismo, sino que hacemos esa salvedad. Gracias, Josué. Muchísimas gracias a la compañera Griselda por aclarar esta interrogante. Seguidamente voy a permitirme compartir una experiencia desde un centro educativo de Ciudad Quesada. Nos cuentan lo siguiente. Dicen que el día del evento de Campo Traviesa Regional lo realizaron en un lugar donde había un árbol de guanacaste. Entonces, recolectaron algunas semillas, las llevaron a la escuela, las compañeras docentes, y las pasaron a las aulas, tanto a los compañeros docentes como a los estudiantes. Esto para que ellos identificaran, adivinaran, nos anotan así los compañeros, de qué era. Nos indican que pocos adivinaron de qué era la semilla. Entonces, aprovechándose de esa experiencia previa que tuvieron, el día 25 de julio explicaron de qué era la semilla. Y ahí fue donde aclararon que pertenecía al árbol de guanacaste. Nos cuentan que verdaderamente fue muy significativo ese aprendizaje para todas las personas que asistieron al evento del 25 de julio. Definitivamente que agradecerles por estas experiencias que nos cuentan desde cualquier zona del país donde, como decía la compañera Griselda, llevamos más allá el aprendizaje que damos en las aulas o en cualquier evento curricular educativo.
Seguidamente, la compañera coordinadora del programa Vivamos la Guanacastequidad de la Dirección Regional de Educación Cañas, la compañera Erling, responderá lo siguiente. Desde el Colegio Indígena de Chiroles, en Talamanca, nos agradecen por el trabajo que se ha realizado en este webinario, pero también nos preguntan lo siguiente. ¿Hay algún curso o taller que enseñe a realizar mascaradas? Adelante, Erling. Bueno, un saludo especial a nuestros compañeros del Colegio de Chiroles. Contarles que en Guanacaste se construyen máscaras de acuerdo a nuestro entorno inmediato y considerando la historia local nuestra. Y pues se ha transmitido de generación en generación la enseñanza de máscaras. No tenemos talleres, sin embargo, posterior a que ustedes realicen una investigación de su entorno, de las máscaras, de su entorno y de su acervo cultural, podemos coordinar posteriormente alguna información o algún tallercito. Muchísimas gracias. Definitivamente que para nosotros es un privilegio estar en esta jornada de webinario con ustedes. Por ahí también nos tienen otro comentario y nos preguntan, nos han escrito insistentemente si enviaremos esto por correo o hay alguna forma de accesarlo después. Es importante indicarles a todos ustedes, personas que nos acompañan, que dentro de un ratito ya pueden accesar al canal de YouTube del IDP y ahí encontrarán este webinario ya donde podrán accesar a través de un clic y podrán repasar todas las ponencias y toda la información que se ha brindado durante esta jornada. Definitivamente, y creo por los comentarios que se han realizado, estoy seguro que este espacio verdaderamente ha sido muy provechoso. Por lo tanto, agradecemos verdaderamente a cada uno de ustedes por las preguntas y comentarios que han brindado durante todo el evento. También agradecemos la participación del Departamento de Educación Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular, al Instituto de Desarrollo Profesional por este espacio, obviamente a todos los expositores que han engalanado este evento. Además, un fuerte agradecimiento a ustedes, quienes nos han acompañado y que son agentes de cambio en cada uno de nuestros centros educativos. Insistimos, muchísimas gracias. Despedimos este webinario dejándolos en compañía de un video musical a cargo de la estudiantina de la Escuela Corazón de Jesús de la Dirección Regional de Educación de Liberia con el popurrí guanacasteco número 1. Damos por concluido el evento y les recuerdo que pueden compartir y repasar esta información en el canal de YouTube del IDP. Una vez más, les recuerdo registrar su asistencia en el enlace que se ha compartido en el chat. Que tengan todos un muy buen día. Sale el sol por la linda llanura.
Pampa se vuelve importante.